hay un voto de emergencia ahorita en la Cámara de Representantes, están discutiendo un poco la implementación de la Obamacare, muchos congresistas están ahí en estos momentos. Sin embargo, esta ceremonia es importante, este documento es algo que ha sido propuesto, de todos los propuestos que hemos mostrado, estas personas han sido las que han sido seleccionadas, pero sobre todo, este es un documento muy importante que va a estar en lo que se llama la Biblioteca Nacional de este país, de Library of Congress, donde va a marcar el hecho de que estos peruanos han logrado hacer su aporte importante al desarrollo de este país y sobre todo han dejado muy alto el nombre de los peruanos en Estados Unidos. Y luego también que brevemente se acerque cada uno y de sus propias palabras de este documento tan importante. Por supuesto, a los que no los conocemos, que nos dejen saber brevemente quiénes son, qué han hecho un poquito y sobre todo cómo se sienten. Gracias. Acompañado de personas tan importantes como el señor congresista y el señor cineasta, el señor tan famoso en arte también. Yo vengo de Trujillo, especialmente de un lugar muy joven llamado Florencio de Mora, más conocido por la delincuencia, y de verdad, gracias a un padre maravilloso, Manuel Polo de Rama, que me inculcó, soy la única mujer de 12 hermanos, que me inculcó que, aunque sea mujer, lo podía ser. Vine a este país sin conocer a nadie. Solo con el esfuerzo y los dones que uno trae de luchar, la fuerza uno tiene por dentro y también los valores, que son tan importantes, ¿verdad? Queridos compañeros, compatriotas, los valores, no nos olvidemos el respeto, la humildad, el trabajo, la lucha. He trabajado mucho, sigo trabajando hasta ahora. No me detengo, aparte que tengo el negocio, también hago labor social dentro del que yo puedo. Estoy formando una ONG en Trujillo, donde tiene el nombre de mi padre, es un club de madres en Florencia de Mora. Soy presidenta de Florencianos sin Fronteras, porque siempre se está hablando muy mal de Florencia Mora, y es cierto, está la delincuencia. Es más, yo soy amiga de la mamá de unos, que es un grupo de los 80 conocidos, que siempre sale en el periódico, pero eso no tiene que ver nada, porque, como digo, ¿no? Los valores uno lo tiene, y gracias a un padre que me crió, entonces nos hizo diferentes por el respeto. Yo me siento de verdad bendecida, muy agradecida de Dios por todas estas cosas. Tengo dos hijos maravillosos, uno trabaja para el gobierno en salud pública, el otro niño va a estudiar Biomedical Engineering en California y va a seguir en mayor medicina. Solo le puedo decir que el trabajo y la perseverancia y los sueños grandes son los que nos hacen llegar, y la humildad. Eso es muy importante, no nos olvidemos que estas cosas no es porque recibimos, como dije ayer, un homenaje un reconocimiento. Esto es, nos obliga a ser más respetuosos, más decentes, porque somos como un pequeñito ejemplo para nuestros compatriotas. Sinceramente me siento muy contenta y podría decirse, ¿no? Como dicen toda la gente que son mis clientes allá, que soy un pequeñito ejemplo del sueño americano. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Felices fiestas patrias. Qué día tan especial para mí. Obviamente la emoción me embarga. Una linda sorpresa, Kilder, Hank, todos los presentes. Solamente para decirles de que ya han escuchado parte de mi vida, han escuchado lo que hago a diario. Antes de la formación de la Constitución de este país, en 1778, en 1772 los trabajadores ya se unían sin derechos. Aquí hay que hablar de trabajar en conjunto, aquí hay que hablar de por lo menos reclamar un salario decente. Era acusado por conspiración, cargos criminales. Y es cierto, todos los que han mencionado la palabra sueño, como dijo Martin Luther King, I have a dream. And I have seen
all of us reaching out to the promised land. Y he soñado que todos vamos a alcanzar nuestro propósito y llegar a la tierra prometida en uno de sus famosos speeches. Le voy a decir una cosa. Yo creo que el hecho y la bendición que nos da Dios cada día a poder despertarnos y ver los ojos día a día, eso para mí es una bendición. Gracias a Dios, gracias a cada uno de nosotros por estar aquí. Solamente le voy a decir una cosa. Trabajen en esa fe, la fe mueve montañas. Yo he dedicado lo que se hace, ustedes dedicados a cada uno de sus labores, todos nosotros. Somos una gran comunidad, orgulloso de ser peruano. ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Mil gracias por este reconocimiento que no es para mi persona, es para nuestra iniciativa Perú Village Los Ángeles. Aquí estoy simplemente representando un grupo grande, grande de peruanos americanos en el sur de California. Y bueno, queda para la historia. Cuando venimos a este mundo, lo único que traemos es nuestra carga genética. Y los peruanos tenemos una extraordinaria carga genética. Nuestra memoria celular, lo que nuestros padres nos han dado, nuestros ancestros, toda esa herencia milenaria que queremos que siempre, siempre perdure y que brille. Cuando mi madre nació, mi abuela trabajaba en un pueblo en el norte del Perú, de maestra, y vino de pronto y la arroparon con una bandera del Perú. Fanny Delgado Larrea, la arroparon con una bandera del Perú. Y dos días antes de venir, estaba en Lima, allá fue el cumpleaños de mi papá, José Lizarra Salazar, y me dijo, anda, lo celebramos cuando regreses. Pero justo un día antes de venir, no lo encontraba. Cumplió ayer 87 años. Lo encontré en el techo, había subido por una escalera a poner la bandera para celebrar las fiestas patrias del Perú en el techo de la casa. De eso estamos hechos los peruanos. De nuestra cultura milenaria, de nuestros ancestros milenarios y de toda esta herencia que nos dejan nuestros padres y que nosotros orgullosamente queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los peruanos por venir en todo el mundo. ¡Viva el Perú, señores! ¡Feliz 28! Y gracias por este reconocimiento para el Perú Village Los Ángeles, que estamos aquí. Y anoche recordaba que estamos en Fiestas Patrias, que es un día especial, que mis hijas están escribiendo las notas de felicitaciones por el Padre que es él de Perú. Y ayer cuando recibí el reconocimiento del Peruvian American National Council, gracias a Gilbert Fuentes y ahora del Congreso de los Estados Unidos al reconocimiento de mi padre. Para mí es algo muy especial tener dos grandes hombres atrás mío, los cuales están en el cielo y están velando por nosotras. Es saber que tengo una gran responsabilidad. Yo soy abogado de profesión, soy abogado peruano, trabajo en el consulado peruano, soy profesora universitaria. He sido juez en Perú por 8 años. Y siento que tengo una gran responsabilidad ahora que estoy acá en Estados Unidos, que vine para traer a mis hijas y a las ciudadanas, y que me siguen impulsando a que tengamos que hacer conjuntamente que el Perú siga creciendo y siga. Tenemos grandes personas con grandes valores, y estoy segura que ahora que
conocido a un gran grupo humano como Oriol Vilarch. Y todos ustedes, pues, vamos a seguir haciendo que Perú, como dicen todos, no solo por la gastronomía, sino por todos los grandes valores que tenemos, ¿no? Les pido que nos unamos todos y que, bueno, esta recomendación no solamente es para mí, para mis hijas, sino por todos ustedes. Muchísimas gracias. Oh.